Pues ha sido, me parece, las semanas más oscuras del cruzazulismo en mucho tiempo, con un equipo verdaderamente sumergido en una depresión en todos los sentidos, donde pues no hay ideas, donde no hay liderazgo, donde no hay absolutamente nada, donde trataron de coser a patadas hoy a Carlos Vela, donde nunca pudieron superar al rival. Sí, cuestionado, ¿no? El penal que les marcan y que pues me parece que pues fue exagerado y no, y que no tendría que haber sido así, pero al final de cuentas Cruz Azul llegó como pues como una caricatura a este compromiso. No, no se le da tanta difusión a lo que ha hecho el LAFC, que me parece que es para destacarse, ¿no? Un equipo que derrotó en marzo al equipo de León, que los eliminó de la Conca Champions, y ahora está eliminando a Cruz Azul. Es decir, ha eliminado a los dos equipos que mejor han jugado en el año, porque Cruz Azul lleva esta crisis patética en los últimos 3 semanas, pero la realidad es que es un equipo que, si bien no cerró el campeonato de una manera brillante, sí fue un equipo donde pues esperaba muchísimo más de ellos, por lo que había sido la demostración en todo el año. Me parece que sí es una situación terrible, una situación verdaderamente triste y verdaderamente asquerosa, ¿no? En el manejo de un equipo que lleva 23 años sin ser campeones, y que todavía salga el técnico interino, que es la mano derecha, el compadre de Jaime Ordiales. ¿Dónde va Jaime Ordiales? Este hombre, y que diga que, bueno, se batieron en el campo. Pues es la obligación de cada deportista, ¿no? Salir a dar lo máximo. Pero hoy Cruz no tenía, de verdad, no tenía empaque de equipo de fútbol. Hoy estaba, pues, siendo el equipo deprimido que todavía acarrea, ¿no? Lo que sucedió en Ciudad Universitaria, todos los problemas de grillas, todos los problemas de, pues, lamentables, ¿no? De posicionamiento, incluso de los directivos del equipo, ¿no? Porque pues se pitorrean de ellos, ¿no? De esa cooperativa donde realmente el protagonismo es excesivo por parte de sus directivos, y donde el señor Velázquez salió a decir una serie de mafufadas cuando perdieron contra el equipo de Pumas. Pues yo me imagino que seguramente ahora volverá a salir y dirá también esa bola de sandeces que dijo, y que orillaron obviamente a Robert Dante Siboldi cuando ya realmente lo habían despedido y no iba a estar después de la Conca Champions en este equipo, y que no se atrevieron a decírselo de una manera frontal y de una manera decente, y más bien tratando de evidenciarlo de una manera pública y tratando de evidenciarlo de una manera verdaderamente insensata. Cuando Siboldi, claro que tenía responsabilidad, pero también los futbolistas y también los directivos. Esto es un equipo. Aquí se ganan todos o se pierden todos. Y lo que ha hecho este señor Velázquez ha sido terrible. Y ha sido terrible ver a un trapeador de equipo, porque fue un trapeador el equipo de Cruz Azul. Han pasado por encima de ellos. Y el LAFC, la verdad es que hay que reconocerle lo de Carlos Vela, el liderazgo de Carlos Vela, la capacidad que tiene Carlos Vela, lo que representó hoy para el equipo angelino. De verdad, lo que le intentaron coser a patadas por todos lados y no lo lograron. Hoy el equipo del LAFC le ha dado una demostración de profesionalismo, de capacidad, de inteligencia y, sobre todo, de ganas de poder trascender en el fútbol. Algo que hoy, tanto América como Cruz Azul dieron pena, arrastraron, pero arrastraron la cobija, de una manera verdaderamente lamentable.